Y bueno, solo estamos reivindicando desde el primer día pues unas mejores condiciones de trabajo, ¿no? Condiciones dignas de trabajo, ya que los salarios brutos anuales oscilan en los 16.000 euros. Y luego, jornadas, trabajamos 100 horas más que otros muchos centros de los mismos servicios y no tenemos bajas por incapacidad temporal, por enfermedad común, ¿no? Son tres puntos en los cuales estamos reivindicando, pues consideramos que para un servicio de calidad también los trabajadores tienen que tener, pues digamos en este caso, condiciones de calidad. El Ayuntamiento de Amorebieta, tomando la decisión política de subcontratar el servicio, lo que ha decidido es precarizar la calidad y la atención a las personas mayores. Nosotros, dentro de esta dinámica, lo que solicitamos al Ayuntamiento de Zornotza es que se implique, que asuma su responsabilidad y que entre a negociar un convenio digno de las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Qué implica? Son tres puntos básicos. Es la homologación en cantidades salariales, en bajas y en jornada laboral al convenio Udalhitz. Con la decisión que han tomado hoy en el Pleno de no aceptar la propuesta presentada por los trabajadores, lo que han asumido y lo que han decidido es alargar el conflicto, un conflicto que se va a alargar con servicios mínimos por el tiempo que sea necesario, y nosotros lo que tenemos claro es que la atención a las personas mayores no puede ser objeto de crisis, no puede estar supeditado a decisiones políticas, ni nada, tiene que ser un servicio de bienestar y tiene que estar garantizado por las instituciones públicas. Vamos a seguir movilizándonos, vamos a seguir peleando en defensa de nuestras condiciones laborales. Estas condiciones son unas condiciones de precariedad, estamos hablando de alrededor de 1.000 euros brutos al mes, en algunos casos ni llegan, cuando trabajadores del mismo sector en centros de Urgatxi están muy por encima de estos salarios. Evidentemente aquí el Ayuntamiento lo que no puede hacer es decir que esto es un problema entre trabajadores y empresa, cuando son ellos los que han tomado la decisión de precarizar el servicio subcontratándolo.